Hola, muy buenas. Feliz domingo. Bueno, voy a leer un cuento hoy, es un microcuento, que forma parte de un libro que se llama Cuentos y poemas que entretienen con dos T. ¿Por qué? Porque es para ayudar a las necesidades con niñas que tienen el síndrome de Rett, que es una enfermedad rara, de las que se llaman enfermedad rara. Y este cuentecito forma parte, pues, de una colección de poemas y cuentos que está en forma de libro y, bueno, todos los fondos van precisamente para ayudar a las necesidades prioritarias de esas niñas. Espero que os guste. Se llama María y las etiquetas. Dice así. Etiquetas. ¿Etiquetas? ¿Para qué tantas etiquetas? María era una mujer guapa, elegante, sin complejos, sin prejuicio, eso pensaba ella. Y a todo lo que veía le gustaba poner etiquetas. En casa era casi una enfermedad. Etiquetaba las galletas, según fueran dulces o saladas. Etiquetaba las conservas, según la fecha de caducidad. Etiquetaba la ropa, según fueran de invierno o verano. Etiquetaba los cuadros, según feos o bonitos. Y etiquetaba y etiquetaba y etiquetaba y etiquetaba. María, esa mujer guapa, elegante, sin complejos y sin prejuicios, según pensaba ella, llegó a etiquetar incluso su propia vida. Que si triste, que si vacía, que si sola, que si, que si. Y así vivía María, inmersa en etiquetas. Pero María, a sus 30 y pocos años, no sabía que las etiquetas se convertirían en las peores enemigas de su vida. María cumplió años, algunos años más. Se casó, tuvo hijos, dejó de trabajar fuera de casa, dejó de cuidar su imagen y María cambió. María empezó a dejar de etiquetar, tal vez por pereza o tal vez porque ya no le interesaba. Por su propio bien, dejó de hacer aquello que tanto le obsesionaba, etiquetarlo todo. María tuvo un hijo con discapacidad, al que quería más que a nadie en el mundo. Su marido, del que estaba profundamente enamorada, era más bien poco agraciado físicamente. María cogió algunos kilos de más y ella misma se veía algo gordita frente al espejo. Entonces fue cuando a María empezaron a ponerle etiquetas cada vez que salía de casa. «¡Vaya tía más gorda!», le decían. «¡Qué feo es el que va con María!». «Oye, mira, el hijo de María es disminuido». O incluso le llamaban subnormal. «¡Qué mal va vestida María! ¡Cómo se nota que es pobre!». María ya no tenía prioridad por etiquetar aquellas galletas de casa por ser dulces o saladas, o por saber la fecha de caducidad de las conservas, y le daba igual señalar su ropa según fuera de invierno o verano. A María dejó de importarle incluso su nivel económico y social, al no estar cobrando nómina ninguna. Una buena mañana, María rompió todas las etiquetas de su casa y se miró de frente al espejo. Se miró así, sin más, sin ver ninguna etiqueta en su rostro, ni en su hijo, ni en su marido, ni en esa vida que ella estaba disfrutando sin dar explicaciones a nadie. María rompió definitivamente con todas las etiquetas, lo que hacía que todo fuera distinto lo uno de lo otro. María empezó a mirarlo todo de forma diferente. Empezó a probar las cosas por sí misma, por si eran dulces o saladas, pero sin etiquetas de por medio. María supo entender que nadie es distinto a nadie, ni en verano ni en invierno, como su ropa, aunque le pusieran alguna etiqueta. María supo también que sus cuadros eran los más bonitos del mundo, porque para ella lo era. Y María supo que tener más o menos clase, cultura o educación no era cuestión de etiquetas. Y así fue como María rompió aquella maldita máquina de etiquetarlo todo. Y sinceramente, hoy María me ha dicho que es muchísimo más feliz.